la mansa fiesta que se gasta, gancho. Tremenda fiesta que se gasta, ni el saludo más frío que complete beneficio, la weá. No. Ahora sí, como dice mi hermana, tiene que ser con ganas. ¿Eh? Ahí nomás porque me dijeron que le hiciera cortita. Ahora que estoy contento. A mí un honor, gancho, estar en este tremendo festival folclórico. Qué un lujo, oiga. Con tanto artista bueno, oiga, con un público tan bonito. Mira el recinto. La cagó. Bonito, bonito, bonito. Para mí, gancho, venir a hacer humor aquí es venir a entregar amor. Eso significa para mí, para que ustedes lo sepan. No es matemática, no es nada cuadrado aquí. Es más que entregar amor, es entregar sexo. Y ustedes saben que nosotros los sureños somos los que más sabemos de sexo en todo Chile. ¿Está bien esto usted o no? ¿No es que hay una canción de la Rafaela Jarraco? Esa para ser... No, y está comprobado científicamente, gancho. ¿Ah? Ustedes saben que en el sur, en la mañana acá, ustedes saben antes, cae la helada, ¿cierto? Y en la mañana escarse asegura. Chico y molera, oiga, se la saben todas, oiga. El otro día en la escuela, allá en el campo, niños, se pararon, niños. Le voy a poner un 7 coeficiente 3. Así, medio premio. Al que me diga el niño, la diferencia entre muerte tranquila y muerte traumática. A ver, se paró uno bien vivito que había. Señorita, a ver, muerte tranquila. ¿Qué pasó, mi abuelita, señorita? Se fue en el sueño, tuvo una muerte tranquila. Ya, dije, muy bien. ¿Y muerte traumática? Los amigos de mi abuelita, señorita. ¿Qué pasó con ellos? Iban en la camioneta cuando Juan se quedó dormido, le dijo gallo. Mire, pues, con las que salen hoy en día, pues. ¿Ah? Oye, hoy día voy a hablar de temas de todo, voy a hablar, si me han tratado tan re bien. Comí centolla, gancho. Me mandé su leche con plátano, con choriquejo y mayolais. ¿Ah? Su torta ahí en el café del inmigrante. Vengo con Coca Light. Vengo posita aquí a actuar, ando livianito. Voy a hablar de todo, sin ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo que sin cintura? Bueno, yo traje. Sin censura, esa cuestión, esa. Hoy día, chiquilla, voy a hablar de sexo. Yo ya no me acuerdo nada mucho. Cuando era cabro chico, nomás. Ahí, cuando despierta la llama en uno, ¿se acuerda usted, señora, no? Cuando despertó la llama suya de la juventud. En mí despertó como a los 14, 15 años más o menos, ¿eh? Mi mamá un día me pilló prendiendo fuego, gancho. Mi papá me puso el piano embrujado. En las noches me tocaba solo. Me pilló mi mamá, gancho. Qué vergüenza más grande en el baño. Por eso te demoras tanto en el baño, ¿no? Mira, ahora cada vez que entré al baño vaya a entrar aplaudiendo, weón. Para no meter la mano en otro lado, weón. Yo entré una semana, dos semanas. A la tercera semana la vieja ya se pone cachúa ya. Y mira por entre medio de la puerta y yo está. Muchas gracias, mi cachita. Muy amable. Yo le quiero pedir un celular, le quiero pedir un favor antes de partir. Yo quiero que apaguen esa cagada de celular al tiro, mamá. Nada está grabando ni aquí estoy en el festival de la IPTV. Si lo está pasando bien, weón, no escriban, weón, pásalo bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, maldito celular de porquería que nos está quitando la mitad de nuestra vida, weón. Me la rabia. Allá en el campo los cabros sin estudiar, con hambre, cocino, gancho, y la vieja jugando Candy Crush. ¿Viven metida en esa weá? El Facebook, gancho, parece que somos esclavos del Facebook. Y esa weá es la mentira más grande que se ha inventado, gancho. En el Facebook, mire, yo hice un análisis de la situación. Sí, si no, si uno es preparado también. Yo tengo la pura cara, weón, nomás.
Fíjese, mire, analice. En el Facebook no hay ni un hueón feo. Todo lindo, maravilloso. ¡Uy! La tierra es la maravilla, donde las ruedas son de masa y el carro de sopaipilla. Oiga, qué increíble. Todo lo bueno es hermoso, oiga. Y usted después lo ve en la calle, ni los conoce lo bueno, porque es puro filtro. Sin espinillas, sin bigote, la ñata más chica, todo lo bueno. Qué increíble. Y hay técnica, yo la tengo casada, hay técnica, gancho, para engrupirlo a uno. Por ejemplo, la gordita, para él ser rica, para él ser sexual. ¿Cómo se toma la foto? Aquí, mira, aquí, yo la aplicaré. La pura carita nomás. Que no se vea la cagada que está para abajo. ¿Ves? ¿Eh? Es verdad. Para engrupirlo a uno, para engrupirlo. La pechugona, ¿cómo se toma la foto? De acá arriba, de acá. Que se vea, ¿ah? Aquí, casual. ¿Eh, pues? La gracia las cabras andan mostrando y en día a mí me da rabia esta cuestión. Es como si estuviera actuando con el cierre de ajo, yo aquí no. Por favor, ¿eh? La fea, gancho, ¿cómo sale en Facebook? No sale, por si es fea, pero no bueno. Pone una imagen, un paisaje, ¿ah? ¿Eh? La cuestión, cómo nos mienten a nosotros, cómo nos meten en un mundo que no es. Los cabros jóvenes hoy día, gancho, se les cae el WhatsApp. Ahora mismo la weá se cayó, claro. Y los cabros jóvenes andaban chocando con las paredes y no sabían qué weá hacer. No sabían qué hacer, gancho. El otro día en un velorio allá en el campo, nosotros en el sur, despedimos a la gente con buen vino, gancho. Matamos 3 vaquillas, 2 corderos. Y los despedimos, como tienen vida y una sola. Ya estaba bonito el velorio lleno de flores y a un cabro guay se le acabaron los minutos del internil. Consiguiéndose la clave del wifi de la casa donde estaban velando, weón, gallo. ¿Sabe a quién le fue a preguntar? Porque nadie sabía. A la viuda, una, la viuda. Señora, disculpe. Sí, mijito, ¿no? Señora, disculpe que la... Dime, señora, dime, weón. ¿Me puede dar la clave de wifi? Ubícate, chuche tu madre. Pero todo con mayúscula, güey, bájale. Gracias, mi cajita. Qué terrible, ¿no? Pero ya, vamos a cambiar el tema, no voy a hablar ni una cuestión más de esa cagada de celular. Porque me da rabia, me da coraje, me da... Y además que me acaba de llegar un WhatsApp aquí. Para el 18 ahora estamos cerrando el pituto, ¿ah? ¿Eh? Permiso, así que hay un poquito más. Es tuyo, así que lo vemos aquí. Yo tengo una vecina mía que es tuyo. Es planita, no tiene tecla. Ah, ahí está. La vieja, mira, mire, viejita linda. Viejito, que te vaya bonito hoy día en la Patagonia. Te estoy esperándote. 13-13. ¡Qué hueona! Estamos a 24. Nada que... La vieja, la vieja. ¿Cómo no vas a saber lo que es 13-13 yo? Porque ya soy guaso, pero no soy hueón. 13-13, para los que no saben aquí, los de mi generación, yo les explico, gallo. 13-13 es como... Es un cachangón, ¿ah? Una cuestión así. Yo, antes cachangón, ahora ya ni una weá. Uno se casa como que después te olvida la cuestión, Dios, ¿no? Después, antes, yo, la única weá que meto ahora es susto, nada más. Antes cachangón, pues me acuerdo con la vieja, me decía, viejo, no pares, viejo, me decía, no pares, mi Rottweiler, me decía. Era torito de exposición, pues bueno. Y ahora me dice, no empecé, huevón. Y todo cambia, todo es cíclico esta weá. Sí. Me acordé una. ¿Se podrá contar un chiste cochino y viernes? Sí. Otra, pero es que muy cochino, ¿se podrá contar? Sí. Pero ¿sabes qué? Lo increíble del chiste es que no tiene ni un garabato. Es increíble.
es picardía del campo, y se lo voy a contar hoy día. Yo tengo una hija que es media hueona. ¿Para qué tengo con eso? Pero en realidad, pensándolo bien, más hueón soy yo que la elegida hija. Y yo voy a salir de mayor. Y para el verano, gancho, está esta cabra que le faltan puñaladas para morir en realidad, gancho. Está esta cabra, gancho, comiendo sandía. Está comiendo sandía sentada arriba de un tronco, con las patas abiertas, así, pasar la cara, con las, sin cuchara, sin nada, así. Sin cuchara, sin nada. Y botaba las pepas para los. Y ella estaba feliz, pero estaba con vestido, se le veía toda la humanidad, chiquilla. Y nosotros nos llamamos, ¿cómo decirle a la cabra? Hasta que llegó la mamá y le dice, ¡hija! ¿Qué, mamá? ¿Qué estás haciendo? Comiendo sandía, le dije. Hija, cierra las piernas. Mamita, no puede. ¿Y por qué no va a poder? Porque si cierro las piernas, las moscas se me van para la sandía, le dijo Gancho. Hoy me puse rojo, qué bochorno. Oye, el otro día aprendí a tomar selfie, llame. Así, a mi casa yo, ¿eh? Ahí está ella. No, mentira, si no tengo segundo pide. Está en el techo nomás, arriba yo. Y está ahí, la pura carita, nomás que no sea la cagada que te pasa. Hay que ocupar la técnica. Selfie. Y se veía el volcán ya y más atrás, bonito, güey. Y no me le suelta el celular, gallo. Con un viento, no sé, me distraje, se me. ¡Cresta, madre! Dije yo, el iPhone 8, weón. Iba cayendo el celular para abajo, gancho, y de repente lo veo que va contra las toscas, abajo. Y de repente saca una ala, el weón. Se lo prometo, güey. Y una ruedita abajo. Y aterrizó el weón, güey. Menos mal lo tenía en modo avión la chucha, gallo. Ahí lo suavizamos, al tiro. Pues te voy a brindar, estoy contento esta noche. Un pajarito entró por la ventana de un convento. Las monjitas, cómo estaban alegres a verse el pájaro adentro. Dale un cabo. Ayer pasé por tu casa y me dijiste, bicho feo. Mañana paso otra vez, saco el bicho y te meo. Dale. Un pantano. Vino un sapo y dijo, qué peludo está mi hermano. No, no. Ya no es cuarenta. Pura agüita nomás. Benedictino, ese me gusta a mí. Ese yo, la Catherine, la que me pone en el tren, me dice, la Catherine, ¿qué es que va a querer de Catherine? Benedictino, le. Porque yo tomo pura agüita nomás porque le voy a contarle la firme. Esta noche yo le voy a contar la firme, cabrón. Yo después de Viña, desgraciadamente caí al litro. Bútame ahí con poder adquisitivo, yo tomaba vino harinado en el campo, con, y con platita, puro whisky. De hecho, tengo un amigo acá, no voy a decir el nombre, Centella, me mandaba caja para allá. ¿Verdad? Pura whisky, bueno, allá es caro, acá, bueno. Oiga, y sin cero caña. Mi compadre Boca Seca me dio el dato, puta Boca Seca, ese hueón me llevó por el lado oscuro, creo yo que hay. Boca Seca, bueno, palingue, le decimos la asistencia perfecta. Vino el lunes, vino el martes, vino el miércoles, vino jueves, todo lo de. Y como me dio con plata, se me llegó al lado, pues. Me hizo pasar una vergüenza, gancho. Allá en Temuco hay una cuestión, una casa grande, a donde queman a los disjuntos. Cimerarios se llaman, para los que no callan. Y ahí lo meten en un horno los hueones y después se lo llegan en una cajita y haga la hueá que quiera con el hueón. Y estábamos esperando el buen día con mi compadre Boca Seca y andaba bien cufifo ya. Y me dice, espéreme compadre, ¿para dónde va? Espéreme compadre. Y cruzó para el frente para la cuestión. Y dice, señorita, sí, caer. No, si hay que contar el chiste completo. Ya. Sí, dígame, caballero. Me vengo a incinerar.
Sí, usted fallece, le damos una fecha. No. Yo me vengo a incinerar en este momento, ahora, ya. Pero usted está vivo. No, soy curado, pero no soy huevo, señorita. Yo me vengo a incinerar una parte nomás, pero no entero. ¿Y qué se viene a incinerar? ¿Al compañero? ¿Pero y por qué? Es que no tengo dónde enterrar los huevos, señorita. Ese es mi compadre, lo que hace, para que lo casen, para que lo casen. Muchas gracias, mi cachito, muy amable. Y nos pusimos a tomar y chupábamos gancho. Oigas, el 31 de diciembre partimos celebrando el año nuevo, terminamos el 6 de febrero de tomar gancho. De tiro largo, oiga, gancho. El 22 de enero ya tenía dos partes por exceso de velocidad. Qué terrible, oiga, qué terrible. Gancho, yo, ahora el tercero te quita la licencia y cagaste, te mandó saludos y así es la cuestión. Qué increíble, oiga. Yo, se acabó el hielo un día. Se acabó el hielo. ¿Y a quién mandan a comprar hielo? A bola triste, por gancho. Filomeno, anda tú con tu cacharrito. Ya, gancho, yo tengo buena voluntad. Partí por el pueblo, cargué la bolsa de hielo, cerré el, y voy saliendo para pa el campo, por gancho. Para que no se tomen todo el whisky, los warning. Y voy saliendo y no caché que estaba el Oscar Ainer. Me prenden la baliza y dije, ni cagando, paro, bueno, aceleré más. Y eran de estos autos nuevos que le pasaron a los huevones. Tipo Transformers, pues, gancho. En un 2x3 me echaron para el lado, gancho. Y dije, ah, cagué, nomás obligado a ser pusieron por último. ¿Quién no la hizo? Bajé el vidrio. Ah, Filomeno. Oh, me cacho este huevo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, gancho? ¿Cómo que qué pasó? Filomeno iba a casi 90 kilómetros por hora en zona de 50, Filomeno. Te prendí la baliza porque supe que eras tú, para que te detuviera y acelera, Filomeno. Por favor, esto es una falta gravísima. Dame una buena excusa, por favor. ¿Por qué aceleraste cuando te prendí la baliza? Ahora tú no me das una buena excusa, yo te voy a sacar el parte y te voy a meter al calabozo por ahueonao. Puta, con buenas palabras, ¿qué no entiendes, gente? Gancho, le digo yo, lo que pasa es que hace 2 meses atrás mi señora se fue con un carabinero, le digo yo, chamullando. Y ahí, usted, cuando prendiste las balizas, yo dije, no me la vendrá a devolver este coche. Muchas gracias, mi ganchito querido. Muy amable. El que no se rió es porque se lo mandaron por WhatsApp. A mí me ha llegado 5 veces la guay, la cuento yo. Qué increíble, ¿eh? Como da vuelta la... Hay unos 7 muy bonitas de campo que me gustaría compartir con ustedes. El otro día mismo una chiquilla, porque hay una cieguita, 3 chiquillas conversando, una cieguita al medio. No era nada ciega la huevona, que lo que era. Me estaban olvidando las cosas, gancho, pues. Era sorda, parece, la huevona, gancho. Era sorda, sí, gancho. Porque hablaba también, entonces muda no era. Porque la huevona, a la hora que muda, cagó el chiste, no lo puedo terminar. Sí, eran 3 chiquillas. Una era sorda. Y tal vez dice una chiquilla y dice, ¡uy, mi papá este año sembró tomate! Sí, le dice la otra. Sí, oye, no sabía nada. Le puso un abono tan bueno que se dieron así los tomates. No te puedo creer que sí, mijale. Mi tu abuelo este año no sé qué le dio. ¿Qué pasó? Sembró choclo. Y no sé de dónde compró un abono tan bueno. Se dieron así unos choclos. Y la sorda dice, ¿dónde vive ese hueón, cabrón? Le dijo, mira. Voy a poner serio el gancho, porque esta noche yo aquí estoy con un trasfondo, aparte del humor, del amor que yo le hablaba a ustedes, que les comunicaba. Hace muy poco me acaban de elegirme rostro. Yo creo que no había otro lugar, gente, que... La verdad, de rostro yo no soy muy rostro, pero
Yo creo que es por la historia mía, que yo vengo de una familia muy pobre. Nosotros éramos 37 hermanos, de hecho. No se ve así, es terrible. Mi mamita no conoció los calzones, güey. Y le puso bueno, no va a tocar yo. Pero cuando yo digo que somos pobres, es de verdad, gancho. Nosotros no teníamos ropa. Nosotros, para cambiarnos ropa, no teníamos que cambiar entre los hermanos. Terrible, no teníamos animales de partida. Los animales no tenían a nosotros. Y era una... terrible. ¿Ustedes se ríen? Yo de verdad, yo la sufrí. Sufrí mucho, gancho. Y a lo mejor esta institución supo mi historia y estoy de rostro de una campaña contra la pobreza infantil. Y esta noche yo allá afuera tengo mi alcancía porque me voy a llevar los fondos que recaudemos para ayudar a los niños pobres allá a la capital. Es una historia, gancho. Yo les voy a contar de dónde partió todo esto y quiero que participen de esto. Yo traje un pianito, mijo, en un cassette. Apenas te puedo, gancho, pero yo le voy a contar igual. Yo el año 2011, cuando llegué al Coliseo Romano, por primera vez, gancho, a mi edad, gancho, a mis tantos años. Yo no digo mi edad porque de repente hay alguna viejita viuda. Por primera vez vi a un niño pidiendo en la calle. Y ustedes ahí tienen que decir todo. Parecía un angelito que había caído del cielo. Era rubiecito, ojitos azules, parecía un muñequito. Tenía su carita con tierra. Su ropita chotida. Estaba patita pelada. Y hacía frío. Decía una monedita y nadie le daba nada. La gente pasaba de allá para acá, de acá para allá y nadie veía a esa pobre criatura. Al lado de él, había un perrito. Chiquitito. No era de raza. Me dio pena, gancho, porque al perrito le faltaban las dos patitas de adelante. Y también las dos de atrás. Era el puro ojo, weón, nomás. Pero ¿saben qué? Ahí estaba su perrito fiel. El amo no tenía nada para darle, pero él estaba junto a él. Me acerqué yo, le digo. No podía hablar. Hola, y él me dice, hola, tío. ¿Cómo te llamas, criaturita de Dios? Me llamo Juanito. ¡Qué nombre más original, weón! ¿Y tu perrito? ¿Mi perrito qué? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Le digo yo. ¿Para qué si lo va a llamar a Gordo Daniel si no tiene paz en su sexual? Muchas gracias, Ganchito. Buenas noches. Hasta siempre. ¡Chao! Tío mío, Roger Jara, más conocido como el Guaso Filomeno. Muchas gracias. Tremendo trabajo, por favor. Vamos al centro del escenario. Porque eso, cuidado, con cuidado, no me la va a pisar, no me la va a pisar. Eso, ahí está. Oye, ¿y si le entregamos el ovejero? ¿Y qué dice el público? ¿En serio? ¿Y si no, no? ¿Y si viene el premio? Ya viene, por favor, recibe el ovejero. Ya hacemos entrega del reconocimiento de haber estado en nuestro escenario. Así es, muchas gracias al Guaso Filomeno. Por el humor nuestro. El humor costumbrista, además. Anoche tuvimos al Rolo Contreras, un hombre que también triunfó junto a ti en Mega, ¿cierto? Y hoy te tenemos en este escenario que es tan importante. Y estamos muy agradecidos que hayas venido. ¿Habrá algún chiste más por ahí que nos puedas contar? No. ¿Hay algo más, Guaso? Entonces,
bonito. Ahí va a ocupar un lugar muy especial en mi estante que tengo yo de Coligüe. Lo hice yo mismo. Ah. Usted quería hacer pichí y no me dejaron, me tocaba. Así que cuando me di vuelta para atrás me hice un nudo y no me alcanzó. Ah. Porque es chiquitito. Ah. Pero juguetón. Ah. Oiga, a propósito de pirulino, oiga, que estamos hablando. Permisa. Yo le voy a pedir un favor muy serio esta noche a las damas presentes, sobre todo a las cabras más jóvenes, de 20, 30 años, que vienen recién conociendo a un varón en la intimidad. Por favor, escúchenme, porque esta cuestión es seria. Cuando ustedes, chiquillas, conozcan a un hombre en la intimidad por primera vez y ustedes lo vean con los calzoncillos abajo y vean que no cumple con la expectativa, no le hagan nada. Puta, porque no ha llegado competencia, weón. Llegaron los haitianos, weón. Y esos son brígidos, weón. Entonces, yo le... chiquillos, ustedes tienen todo solucionado. La tecnología las favorece mucho. Las cabras jóvenes hoy día, gallo, son bajitas, taco o de estos zapatos con terraplén. Están listas, weón. Crecen como 10 centímetros las cabras. Tienen poquito poto, calzón con relleno. Uno cuando cayó, cayó que lo cagaron, le dijeron, para que se vean bonitos, parecen colombianos, dijeron ahí. Tienen pelito corto, extensiones, pestañas, uñas, todo. El hombre está cagado. Nosotros estamos ciegos, no cabros. Con lo que nos dio Diosito hay que hacerle pelea nomás. Y el frío más encima nos caga. Y no, no, es terrible, terrible. ¿Por qué yo hablo este tema, gancho? Muy delicado, por así decirlo. Porque como le digo, llegaron estos cabros afro... negro de WhatsApp. Aquí han llegado haitianos, ¿no? Está la cagalla, está la cagalla. Ya, pero no hablemos mucho de este tema porque está oscuro y estos buenos no se ven. Así que, por favor. De repente hay más haitianos que se dan, nos sacan la chuta. ¿Sí? Allá al campo recién llegó uno. Allá donde vivo yo, porque yo vivo de Victoria para la cordillera para arriba. El cabro es de Colombia, se llama el Johnny. Llegó el cabro allá y tuvo a trabajar. Empeñoso el cabro, siempre anda contento, una sonrisa. Y yo dije, ¿a dónde vendrá tanta felicidad este guapo? Porque anda cagado de frío. Siempre mostrando los dientes. Lo único guapo que se le ve los dientes, porque es negro, negro, negro. Ese guapo Movistar, no es claro, es negro, negro, negro. Oiga, negrito, ¿qué han hecho? Siempre anda cantando, feliz. Puta, y uno anda metido porque uno chileno no es así, ¿sí o no? De repente nos levantamos con la pata izquierda, andamos echando el levado, por si acaso la guarda, ¿sí o no? Pero estos cabros no. Estos cabros vienen con otros cis de afuera. Sí, pues es verdad. Yo digo, ¿de dónde viene tanta felicidad por la cresta? Y el otro día lo averigüé. Hicimos una fiesta con los cuatreros del sur, allá en Victoria. La fiesta de la cerveza con el limón. ¿Cómo se llama esta? La michelada. Ahora michelada, la misma weá, pero con otro nombre. Y estábamos, métale michelada, michelada, y tanta michelada, puta, le fui a cambiar agüita a las papas, pues, ¿no? Y estaba yo ahí con 5 micheladas de litro, ya, de, y llegó el Johnny acá al lado. Y se me fue la vista para el lado, así. Y yo dije, puta, qué injusta que es la naturaleza, weón. Ustedes se ríen, yo más, oiga, cuando yo lo vi, el mío, oiga, en serio, tremendo manguaco, oiga. Y es que este güey no vino a hacer pichi, le vino a dar agua la cuestión, oiga. En serio, oiga, el WhatsApp es el que gocico el otro. Mi agua de la rija. Me dice, pero compadre, usted no se achique, no se achique. No, compadre, digo yo, no me voy a achicar nunca yo. Y además que ahora hay soluciones para los hombres. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Está curado, hombre? ¿Hay soluciones? ¿Qué soluciones? Bombas al vacío. ¿Was? ¿Qué es la cuestión? Nos metimos al internet del computador que le regalaron en la escuela a mi nieto. Bomba al vacío. Señora, anoten nomás, bomba al vacío. Pónganlo, pónganlo. La casa que está en la bomba
Oiga, yo no las conocía esta. Es un tubito plástico así, transparente, con una manguerita. Y una cosita que... que succiona. Cinco, me acuerdo el número cinco. En 5 meses, 5 minutos al día, usted se hace el tratamiento y puede crecer 5 centímetros, ¿no? Yo dije, puta, yo ya había perdido la esperanza en las 7 lucas el confort. Y dije, ya que me callo con esta weá, no importa. Pero con esta weá no me van a cagar. Gacho, fue hace como 3 meses atrás. La pedimos por el internet. Le dije a la vieja que eran unos repuestos para la camioneta, una weá, no sé. Y me llegó por la encomienda, pagué la cuestión, la metí debajo de la cama. Cresta, yo no me quedo nunca solo en la casa. Vieja, le dije yo, hizo el pedido. ¡Ah, viejo, no, ya! Vaya a hacerlo, tome, aquí tiene plata, le dije. Y demórese nomás, vaya a comer caro, le dije yo, coma rico, le dije yo. Pasa el doggy si quiere. Yo soy rajado, pobre, ¿eh? Pues la vieja le gusta esa hueá del heladito con las papitas fritas, así que ahí feliz, la vieja, no calla nada. Puta, llegué, le di la pura salida nomás, 5 horas, le dije yo. Tengo 5 horas para hacerme el tratamiento los 5 meses, huevón, dije yo. Yo soy choro, yo me propongo algo y lo hago. Y llegué yo, saqué la cajita, me senté a potito pelado, encimita en la sábana, saqué la cajita, el scotch, bomba al vacío. Ya, a la 1, a la 2, a la 3. Y lo miro yo y se veía lindo, huevón. Parecía astronauta. Como que me miraron. Ya, aprieta más, El apriete, el tiro. Y dije, esta weá es efectiva. A la media hora se puso medio morado. Yo dije, debe ser por colores la cuestión. Dije yo, los chinos que inventan tantas weá. Seguí. A los 50 minutos, medio verde. Yo dije, efectivamente, es por colores nomás. ¿Ah? Gancho, a la hora 20, me traté de sacar la weá. No podía. Yo dije, capaz que salga con todo y sorpresa la weá. Llamé a los bomberos, weón. Se reían de mí, los weón. Hasta unos Boy Scouts tiraron la cuestión, gancho. Qué vergüenza, hay uno que es conocido ahí, gancho. No hago nunca más weá, dije yo, gancho. Y eso no fue lo más terrible, gancho, para sacarme esta lecera, guayaron, pero la sábana del hoyo, gancho, ¿cómo le dije? Nunca más, gancho, nunca más hago lecera. Y nunca más cuento weá en público también porque me acabo de hacer. Muchas gracias, mi gancho. Muy amable. Yo estoy contento, gancho, porque me piden fotos, los niños, los adultos mayores me escriben, mis viejitos me escriben por Facebook, @guasofilomeno en el Instagram. Ahí me meto yo, va a ir a poquitito, yo no le pego mucho a la lectura, a la escritura, pero me ayuden yo. Yo le tengo fe, gancho, a los niños, las nuevas generaciones, que ellos vienen con otra mentalidad. A los que les tengo bronca, y lo voy a reconocer aquí, a los que están en la edad del Pablo, weón. Esos weones me dan rabia. Son como zombies, tío, ¿no? No se expresan. Puro. Anda como con las bolas con sueño, los weones. No hablan. Hijo, venga. Digo, ¿qué será esa weón? ¿Serán esos cigarros que fuman? No creo. Siempre han habido esas cuestiones de gustos. Los hippies, toda esa hueá vieja. Yo pienso de repente, ¿sabes lo que es? La música hueona que escuchan ahora estos cabros. ¿Han escuchado esa que dice? Creepy. Esa hueá es música, por ejemplo. De Bad Bunny, ¿cierto? Se ríen los cabros, pero en música está bueno, aunque no lo crean. Antes habían canciones bonitas, pues ahora los buenos van a... ¿Escucharon el último de Babaño, no? Mijo, le dejé un cassette Maxell. Póngale un
último reggaetón que va a sonar ahora. Mire, ponga la rienda. Esta es la canción del chucha de su madre. Para que lo suenen como chucha de su madre. Y se pegue de aquí hasta la chucha de su madre. Están cagados estos chuches de su madre. ¿Cómo hacen música esa wea? La wea. Shaki, 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 shaki. Esa wea es música. Ay, Maluma, te paseo, weón. No me gusta. No me gusta esa wea de mi gancho. No me gusta. No, 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 no. 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 Y aquí, la señora dueña de casa me da la razón. Señora, ustedes son mis cómplices esta noche. Chiquilla, ¿sí o no que antes había buena música? Sí. Si yo le digo Leo Dan, Camilo Sesto, Julio Iglesias, José Luis Perales, artista, hasta Juanito Gabriel, puta, tenía el puto alegre, pero era bueno. Bueno, artista de canciones bonitas, Sanro. Cuando venía Sanro para acá, para Chile, ¿te acuerdas, tío? Te pegaba unos meneos, las chiquillas que miaban. Alto, distinguido, bailaba, cantaba, una persa que tenía, ¿no? ¿Les parece, chiquillas, chiquillos, y esta noche recordamos al gran Sanro? ¡Recordemos a Sanro, maestro! Que en paz descanse, Sanro. Era bueno. Si lo que es bueno, era bueno. ¿Sí o no? Ya, continuando con el show. ¿Qué? Yo dije que iba a cantar, no, pues. Yo dije, recordemos, weón, y lo hicimos. ¿Qué se ve por pagado el Sanro, weón? No, ustedes saben que yo estoy cantando, ¿no? ¿Ustedes creen que Rolillo, que Pancho del Sur, que ellos cantan, ¿no? No. Yo estoy cantando. No sé tocar ni el timbre, pero puta canto, weón. Y aquí es Pancho del Norte, porque weón es de Temuco, no es aquí es del Sur, aquí estamos en el Sur, ¿cierto? Yo canto rancheras, cabrón. ¿Ustedes cachan a los charros lumacos? Sí. Ya, yo canto como ellos, pero no la misma, güey. De eso yo le canto una canción para que la busquen en YouTube, la canción Mi Gordita. Y le canto a todas las gorditas porque a mí me gustan contundentes. ¿Ah? Y yo canto así. Mi gordita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Más a zumba, tu figura me fascina. Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta. ¿Y qué le importa a la gente si es que tu calzón te abre? Te quiero así, yo así te quiero. Para mí lo físico no es lo primero. ¡Ah! Otra que está buena la Muchas gracias. Y le hice caso, mi señora es así y la otra pierna también. Amén. A los perros le tienen que gustar los huesos, a uno la carne. Yo no hallo cómo agarrarla, mi vieja gancho. Oiga, así cada pierna gancho, buenas copalcas aquí adelante, mano que no cubre, es ubre. ¡Oh! Su buena callana gancho, la cintura ancha así, que tenga la guagua. ¡Pah! La guagua al tiro. ¡Ay! Me pesco una flaca, la desarmo yo, guagua. No, yo soy bravo, gancho, soy bravo. Por eso mi vieja es resistente, gancho. Sombrita para el verano, abrigadita para el invierno, la gota, gancho. Nosotros vemos acostadita la que terminó recién y la perdónanos, nuestro señor, te rogamos. ¿Eh?
¿La de los pecados, la del curita que hicieron? Oye, cura bueno, pa. Ese hueón afiló más que yo y es cura, pa. La tenía dulce, pa. Y la María él se hacía la boca. No, yo la tenía que hacer. Vemos acostadito con mi vieja y, el otro día se me levantó la vieja, se me cruzó por delante la tele. Me perdí 3 capítulos, weón. No, es una cuestión. Mi taita, cancha. Mi taita me dijo, búscate una gorda. Le hice caso a mi viejo. Y yo los invito a ustedes, a la juventud que está acá también, a los cabros. Y aquí veo varios. Háganle caso a sus viejos. Respeten a sus viejos. Son un tesoro que tenemos acá. Los viejos saben más que Google, weón. Y nosotros no le sacamos provecho. Yo tengo a mi viejito vivo, gracias a Dios. Tiene 98 años. Lo tengo en un asilo, el weón. ¿Qué? Anda a cuidarlo vos, pues, weón. Uy. Disculpe, disculpa. Dame. Pero es que me gana. Mire, gancho, yo me esfuerzo por tenerlo en un lugar digno, porque de eso se trata, dignidad. Yo, si me cagaba parado en el campo, ¿qué hace con el viejo? Yo, está feliz, ¿no? Le dan su ropita, su remedito, su comidita. Está feliz, ¿no? Más encima me contaron hace poco, está pololeando. La polola tiene 102. Paradita en lata la vieja, buen año parece. Buen año, canosita, ojitos azules, cadera ancha, como le gusta la miquita. Eduvigen, dígame, Eduvigen. Me contaron cómo fue la cacherita. Le dicen, Eduvigen, Eduvigen. Así era, imitai. La vieja. ¡Ah! Es sorda esto. Eduvigen. ¡Ah! Pululiemos, Eduvigen. Una dama, pues, una dama. Yo no quiero nada a la cocina. ¿Y qué quería entonces, pues, huevón? Puta. Que me lo sostenga nomás. ¿Cómo eso? Siéntese ahí, siéntese. Se sentó la viejita. Ponga la manito así. Ya. No. Le faltan 10, hombre. No, bro. Son mal pensados, cagan. Está agarrando. Señora, por favor. Mi taita sacó su miseria y se lo puso en la manita. Y ahí pasaban tarde en ti. Claro, como no podían hacer la cocina, ella se las tenía. Y ahí pasaban de ajito un parrón ahí, semanas, meses, hasta una fotito la tengo en Facebook, ya lo veo. Y un día se demoró un poquito más la viejita porque tuvo un accidente, una cosa que le pasó así. Se cagó hasta las paletas y la estaban cambiando. Iba en su burrito ahí saliendo, ahí va. A mí me gustan menores. Y ahí va. Y mira para afuera donde se juntaba con su enamorado todos los días y ahí mismo estaba mi taita, pero otra le estaba sosteniendo guañando. Casi se murió la vieja, gancho. Casi le dio un patatún ahí mismo. Aceleró a 5 por hora. Levantaba tierra para atrás, gancho. Y llegó al lado donde le están siendo infieles, los donos, no la vieron, donde están entusiasmados ahí, gancho. ¡Maldito desgraciado! ¡Ah! Gritaba la vieja, como energúmena, güey. Los viejitos del asilo miraban a las tías, no se quisieron meter porque allá la cagaban. Ya estoy entregándote los últimos segundos de mi vida, weón. Y tú poniéndome el gorro con esta. Le dijo, me estaba picando la vieja. Maldito desgraciado, dime qué tiene ella que no tenga yo. Mi taita la queda mirando y le dice, Parkinson, mi amor, Parkinson, ¿verdad? Muchas gracias, gachito. Buenas noches. Chistes y humor.
costumbristas que sin duda ustedes pueden aplaudir de esta forma y bien fuerte para despedir al Guaso Filomeno. Así es, con el humor tan característico de nuestra zona, de nuestro campo, de Chile. Nos hizo reír con alguna de sus anécdotas. Buenos chistes, ¿eh? ¿Cierto? Me recordó algo a ti en algunos. Sí, bueno, no más. ¿Nos ponemos por allá? Vamos para allá entonces, porque sí. También vamos a continuar con lo que viene.